shed like a bird. I'll wait for someone who deserves and takes me as I am. Estas son nuestras candidatas en traje de noche. Fuertísimo aplauso para ellas. Bueno, como el momento es de ellas, yo voy a pasar con las chicas para que me digan, Miss Cáceres, un pasito adelante porque también... Quiero que me digas el diseñador que te ha hecho este vestidazo, porque hay que nombrarlo, porque, hombre, nuestras chicas han comprado sus trajes para esta gala en especial, pero algunas los han pedido a diseñadores y nosotros queremos animar a la moda extremeña que se ponga realmente en alza y apostar por los diseñadores de la tierra. Así pues, ¿qué diseñador ha hecho tu vestido? Sebastián Navarro. Sebastián Navarro, yo dije Sebastián Calero, es que tengo la cabeza a las 3 menos cuarto. Sebastián Navarro, de Cáceres, ¿verdad? Así es. Fuerte aplauso para Sebastián Navarro. Por aquí, Navalmoral de la Mata, de la moda vintage. Mi cofre vintage, es que tengo la boca... Mi cofre vintage. Y mis... Trujillo de Boutique La Gitana, ¿verdad? Ahora sí, ya lo he dicho, porque me habían pedido ese favor personalmente para que la moda extremeña también se luzca aquí. Así pues, un fuerte aplauso para los diseñadores extremeños que están en alza y poco a poco van cogiendo su hueco que también les toca. Un claro ejemplo lo tenemos aquí abajo en nuestro jurado y yo espero... que de ahora en adelante se apueste más por la moda de Extremadura. Esa es nuestra pretensión. Y sin más, vamos a pasar al momento que todos esperan. Vamos a comenzar con las ganadoras de las pruebas previas. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Madre mía! ¡Nerviosas! Me da a mí que sí. Bueno, vamos a comenzar con la prueba de deportes. En este caso, en la prueba de deportes femenina, se decidió que hubiese dos formas de ganar. En un caso individual y en otro por equipo. Tras sumar ambas votaciones... se da un resultado de la más puntuada en la prueba de deporte, en global. Pero hemos decidido, para ser totalmente justos, nombrar a la ganadora de la prueba individual y las 5 chicas del equipo ganador. Así pues, nombrar en primer lugar a la ganadora individual, Miss Plasencia. Cristina Morgado. Y en segundo lugar, a las ganadoras, a las 5 ganadoras de la prueba de deporte femenino. Así pues, que den un paso adelante las 5 ganadoras, por favor, que eran Miss Cáceres, Miss Coria, Miss Don Benito, Miss Llerena y Miss Santa Marta. Muchísimas gracias. Bueno. Justo, ¿verdad? Así no hay ningún problema. Y vamos a pasar a la segunda prueba. La prueba de talento. Bueno.
voy a pasar a nombrar en primer lugar a Miss... Orden aleatorio, lo recuerdo. Miss... ¿Nervios? Jeje, que me gusta. Miss Trujillo. Ana Ramos. No te me vayas. Quédate aquí adelante. Ay. Segunda candidata que vamos a nombrar en el cuadro de cuatro finalistas es Miss Logrosán. Tercera finalista, Miss Navalmoral de la Mata. Y cuarta finalista, Miss Plasencia. Bueno, y ahora es cuando viene lo fuerte. Decir que no hay una sola ganadora. Hay dos, y es que hubo un empate en el primer puesto y otro empate en el tercer puesto. Que ya es complicado, pero es que nuestras chicas son impresionantes. Y por ello voy a nombrar así rápidamente las pruebas que realizaron nuestras candidatas. En primer lugar, Miss Trujillo hizo una prueba de danza. En segundo lugar, Miss Logrosán, una prueba de baile flamenco. En tercer lugar, Miss Navalmoral de la Mata, una prueba de canto. Y en cuarto lugar, Miss Plasencia, que tocó el piano. Una prueba realmente complicada. Hay dos ganadoras y ellas son las que voy a nombrar a continuación. Las nombro a las dos juntas, ¿verdad? ¿Sí? Las dos ganadoras son Miss Plasencia Cristina Morgado y Miss Trujillo Ana Ramos. Muchísimas gracias a nuestras cuatro candidatas. Bueno, seguimos adelante. Pasamos a la tercera prueba y última antes de pasar a los momentos más intensos de la noche. Ay, Dios mío, qué nervios estoy pasando. Voy a preguntar por aquí a ver que me soplen. Bueno. Parezco, no sé, me siento como... ¿Quién repetía las palabras así cuando presentaba? ¿José María García o...? No sé. Bueno, voy a nombrar a las tres finalistas de la prueba Top Model realizada el pasado jueves. Suerte a todas, aunque esto ya está decidido. Las tres candidatas en orden aleatorio son... Miss Badajoz. Miss Plasencia.
Y la tercera finalista es... Miss... Yerena. Bueno, ahí tenemos a nuestras tres finalistas de la prueba Top Model. Y no lo voy a alargar más porque sé que están nerviosísimas, ¿verdad? Bueno, la ganadora de la prueba Top Model de Miss World Extremadura 2014 es Miss Badajoz, Mariona Elías. Muchísimas gracias a nuestras tres candidatas. Bueno, ahora yo, antes de despedirlas como se merecen, decirle al público una pregunta simple que sé que es muy fácil de contestar. ¿A qué están guapísimas nuestras chicas? Están impresionantes. Yo estoy casi convencido, de que de aquí tiene que salir... Si no, una Miss World Spain, que estoy casi seguro, al menos una finalista de Miss World Spain. Ya el año pasado conseguimos el premio del público con nuestra maravillosa Ana Hernández, a la que voy a recibir a continuación. Así pues, por favor, que pase Ana María Hernández, Miss World Extremadura 2013. Vamos para adelante, que se te vea bien. Bueno, guapísima, ¿verdad que sí? Está hermosísima. Últimos momentos, parecía que no iba a llegar. Parecía que no iba a llegar. El momento de entregar la corona. Parece que fue ayer, ¿verdad que sí? Y ya hace aproximadamente 10 meses, no llega al año, porque... La gala se ha adelantado un poco este año, pero ya la vas a soltar. Esa corona que lleva puesta, que estamos de estreno, hay que decirlo, estrenando nueva corona. Que la otra me la quedo yo. Y dice que la otra... Me la quedo yo. La otra corona se la queda ella. Ella no la quería soltar y hemos dicho, bueno, hacemos otra corona, no pasa nada. Ella ha sido la primera Miss World Extremadura... Y creíamos que se merecía el quedarse con su corona como Miss World Extremadura 2013. Bueno, ahora antes de despedir a nuestras chicas y que... Bueno, yo ya sé que el jurado ha deliberado, ¿verdad? Ya han recogido las puntuaciones para pasar a nombrar a los finalistas. Quería preguntarle a nuestra Miss World Extremadura 2013. ¿Este año cómo ha sido? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido maravilloso? ¿Ha sido...? Mucho trabajo. Cuéntanos un poco. Ha sido una mezcla de todo. Ha sido complicado porque hay que ir a muchos certámenes, hay que estar ahí.